Antes de comenzar con el video, quiero invitarlos a descargar la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial, OneFootball, donde podrás encontrar toda la información de tu equipo y jugadores favoritos en tiempo real, goles, asistencias, noticias y mucho más. Asimismo, podrás disfrutar de los mejores encuentros de la Liga MX en vivo y de forma gratuita en Sudamérica. Simplemente debes descargar el app con el link que te dejaré en la descripción. Ya lo sabes, OneFootball. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, damas, caballeros, a todas las personas que nos están escuchando allá detrás de la pantalla. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a hablar hoy día, por supuesto, de lo que es el fútbol peruano y de la noticia del día, ¿no? La noticia del día que tiene que ver con la Champions, que el día de hoy un triunfazo histórico, histórico, a mi parecer histórico, lo que ha sucedido en el Bernabéu. Un peruano que terminó siendo capitán del Sheriff. Sí, señor, Dulanto Sanguinetti, que jugara acá en el Real Garcilaso, ha dado el batacazo, inclusive toda la prensa española, estaba viendo unos videos del Chiringuito, mamita linda, está conmocionada con este triunfo. ¿Qué tal, Alejalder? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Señores, muy buenas noches, Carlos, buenas noches también. Francisco Canepa, buenas noches, decirle que en mi diccionario no existe la palabra favorito, que la borré hace años. Ahora, la historia del Real Madrid tampoco no es novedad, pero esto sucedió en Champions. La otra es en la Copa del Rey, un tal Alcorcón, de la cuarta categoría, lo eliminó. Y hoy cae 2-1 en España ante el Sheriff. Pero el Sheriff sin pistolas, el Sheriff de los goles, y ese segundo gol, un golazo. Y el señor Gareca, hasta que Perú no le gane a Chile, no va a dormir bien, porque él ha preferido su club de amigos, ha preferido su argolla antes que la selección peruana. Es decir, convocar, llamar selección, quiere decir llamar a los que mejores estén jugando. Es seleccionar, se supone, a los mejores. Y obviamente, repito, tendrá que rogar que Perú le gane a Chile y que sigamos con vida para en noviembre, porque es fecha doble en noviembre, convocarlo al jugador Dulanto, que se lo ha ganado largamente. Y los títulos se escuchaban en los relatos, una jornada épica, histórica, es decir, de todo, ¿no? Y es el primer peruano que en Champions le gana al Real Madrid. Sí, es verdad. Ojo, es verdad. De visita, ¿no? De visita. A ver, para saludar a ti, a Carlos, a don Alejalder. Sí, creo que una jornada, como dice Alejalder, épica. Creo que lo dije también en el relato del partido. Nadie esperaba, pues, un triunfo del Sheriff. Y mucho menos de la manera en la que se dio, ¿no? Porque creo que le plantó cara al Real Madrid dentro de su postura. Las casas de apuestas hoy día se deben estar jalando los cabellos, ¿no? Decía yo, porque pagaba creo que cerca de 20, 22 veces más el triunfo del Sheriff. Y había un peruano en la cancha, ¿no? Es noticia no menor, un peruano con una actuación importante, terminando como capitán, además del equipo. Y como lo decía Carlos, justamente por esa razón y también por obviamente su dominio del español, uno de los que están allí conversando con una cadena internacional, curiosamente, ¿no?, le hacían una pregunta a Dulanto si todos los que estaban ahí se dedicaban al fútbol, ¿no?, pensando en que era algo muy amateur el desempeño de la liga moldava. Bueno, lo cierto es que ha sembrado por lo menos en el común de la gente la necesidad
de una convocatoria, ¿no? Una convocatoria merecida, la de Dulanto. Si había algún atisbo de duda, creo que hoy día se terminó de cerrar. Sí, solamente un pequeño paréntesis. Revisa la miniatura que te has equivocado. Me parece que la has puesto Real Madrid 2. Okay. Ahí lo corre, no te preocupes. Al revés has puesto, o sea, como si hubiera perdido el sheriff. Tranquilo. Bueno, siempre gracias a toda la gente que nos está siguiendo y que está atenta al dato. Ahí dale un cortecito, no sé. Sí, tranquilo. Acá uno va con los comentarios. Bueno, sí, es verdad. Hemos tenido una tarde bastante movida. Yo, sinceramente, yo apostaba, en Chuntalaya, aposté por el empate. Yo aposté por el empate, no gané, debí apostarle al triunfo. Iba 10 soles, dije, el sheriff aguanta porque lo he visto contra el Dinamo, porque lo vi contra Estrella Roja, Alejalder. Y yo dije, el sheriff tiene un buen sistema táctico, pero no pensé que fuera a pegar tan fuerte y bien, porque le anularon un gol y le empataron. Estuvo a punto de perderlo porque estuvo ahí Real Madrid y ellos aguantaron con un arquero estupendo, Atanasiadis, bueno, unos nombres, hay que ir aprendiendo unos nombres, Atanasiadis, ¿ok? Y con un contragolpe, con unos laterales que son bravísimos, y un estratega, que es el director técnico, que es el que tiene que haber orquestado todo esto para que se dé, ¿no? 67% de posición de la pelota del Real Madrid contra 33. Por eso yo los números los tomo, digo que son fríos, y los tomo de referencia informativa y nada más. Un equipo del Sheriff, que la plantilla cuesta en los cálculos 15 millones de dólares. 15 millones contra la millonada que tiene al frente. Y por eso digo, eliminé el favoritismo y en el fútbol, todas esas cuentas que uno hace, oye, este equipo vale más, 50, 200, eso queda al momento que tienen que jugar, porque me da la impresión que el Sheriff tiene una mentalidad amateur, o sea, una mentalidad, porque cualquiera, pues, de los otros equipos toma sus precauciones. Perdóname, Alejandro, de local. Gol, sí, del Atlético Mineiro, acaba de marcarlo el chileno Eduardo Vargas, ¿eh? Está con este resultado el Atlético Mineiro avanzando a la final de la Copa Libertadores de América. Nuestro equipo. En el primer tiempo también se perdió uno, ojo, con Vargas, ¿eh? Acaba de marcar el chileno Eduardo Vargas. Ojo. Bueno, entonces decía, parece que el alma y la mentalidad es del amateur que sale con toda limpieza a jugar contra quien sea y tratar de ganar, y si en el camino pierde o empata, no le da igual, pero listo. Y no tomó, digamos, ninguna precaución especial. El segundo gol, un golazo, pues, de otro partido. Un golazo de otro partido. Ojalá que este elenco no se contamine y que en noviembre esté acá Dulanto. Ojalá que esté Dulanto acá, porque no resta, no tiene por qué ni siquiera ser titular, no tiene por qué causar discordia. Es una persona muy humilde en sus declaraciones, muy aterrizado. Tuvo un golpe muy fuerte futbolísticamente. Yo recuerdo muy claro aquel resbalón que sufrió en el Garcilaso hace 2 o 3 años y que le costó la eliminación al equipo cusqueño en la Copa Libertadores, que estaba avanzando. Él se resbaló, como le puede pasar a cualquier jugador, un error, y le costó muy caro. Cuando lo pude entrevistar, nos dijo bien claro, eso lo tuvo mal 2-3 días, pero fue un golpe anímico muy fuerte que no se le pasaba, y estuvo con depresión 2-3 días, pero bueno, después lo superó y ya está, listo. Pero le enseña a uno esos golpes a superarse. Ahora, como tú bien lo dices, el estado anímico de los jugadores del Sheriff es la primera cosa que uno rescata, porque no son grandes estrellas. Y acá va un punto interesante que se puede deslizar. ¿Cómo armar un plantel con bajo presupuesto, pero que sea altamente competitivo? Y tiene que ir de la mano con que esté bien de la cabeza y que el entrenador sea un buen estratega. Porque con poco hay que sacarle el jugo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Francisco? Tú que hoy día lo has comentado también el partido junto conmigo, lo has relatado, perdón. Sí, a ver, yo creo que si hablamos del tema de presupuesto, más allá del presupuesto, que claro, siempre es apretado, como lo decíamos,
un equipo más pequeño le puede ganar uno grande y puede pasar esto siempre. Eso es la magia del fútbol. Yo me ponía a pensar, antes de ir con el punto que dices tú, en lo que pasó a inicios de año, mayo por ahí, si quieres, no tan inicios, cuando se dio a conocer a nivel mundial que se quería crear una Superliga, dejando de lado a los equipos de las ligas no top, ¿no? Y curiosamente hoy da un portazo en la cara el Sheriff al Real Madrid diciéndole: nosotros los equipos pequeños aquí también estamos, también somos capaces de hacer vibrar al público y emocionar a la gente sin necesidad de ser algo de lo más grande de Europa. Yo creo que el tema es la gestión, ¿no? En la medida que se gestione de manera correcta, esto me hace recordar mucho. Hay una película, no me acuerdo, no me quiero ir muy lejos, pero la protagoniza Brad Pitt, sobre fútbol, me parece que fútbol americano o béisbol, estoy más seguro, donde se dan los inicios justamente de esto, revisión de las estadísticas, del tema del scouting, ¿no? Para poder saber cómo, cuándo y dónde escoger dentro de mi presupuesto lo mejor que se puede. Nosotros estamos muy acostumbrados, no sé cuál es el mecanismo de elección en el fútbol, pero no, pero pareciera que te llegan 50 currículum y el que se acomoda más a tus intereses personales o nombres de algunos futbolistas, más que una realidad futbolística, terminan pesando, ¿no? No, sí o no, Alejander. El Sheriff ha contratado bien, por ejemplo, a este Cristiano, que es brasilero. Tanto dicen que cuesta poco, pero hermano, Cristiano, este brasilero Cristiano, el lateral izquierdo, qué tremendo pedazo de lateral, cómo desdobla y qué ricos centros. Y no es la primera vez. Yo he relatado ya este, o comentado, porque no soy relator, pero comento los partidos. La verdad es que siempre hace lo mismo. Se desdobla, marca, aguanta y centra. Centra, pero genial, espectacular, ya como con un guante. Entonces tú dices, hay jugadores que no son tan costosos, pero hay que buscarlos. Porque así se ha armado este Sheriff. ¿Cómo me gustaría hablar con el técnico o con el director deportivo del Sheriff? ¿Cómo armaste este plantel? Porque no es casualidad lo que ha pasado hoy día. Ya lo hemos visto con el Shakhtar y otros equipos. El Halder. Lo que ocurre, y esto no va a pasar, esto no pasa todos los días. Yo no lo veo tampoco al Sheriff, ¿no? No lo ven disputando la final del Orejón. No, no, yo por lo menos piso tierra. Pero hay que comentar este momento. Y todos los titulares son pues de 20, sobre 20-20, ¿no? A un equipo que creo que debe mantener la humildad. Porque un equipo que no se la debe creer, ¿no? En la medida que el grupo ese no se rompa y siga, entre comillas, ese espíritu con alma amateur de salir a jugar sin achicarse, porque imagina la tremenda historia del Real Madrid con respecto al Sheriff. Si eso no ocurre, seguirá avanzando hasta donde pueda, y además los demás equipos pararán las orejas. Ahora tiene 6-6, está invicto y puntero, y el resto de equipos que lo vaya a enfrentar ya va a tomar su recaudo. Los técnicos lo leerán, lo verán, repetirán dónde están sus defectos, dónde están las cosas positivas de este equipo. Y repito, no creo que llegue más allá, ¿no? O uno pueda decir, oiga, va a disputar el título. No creo, no va a dar para más. En algún momento las cosas se pondrán en su lugar. Sí, pero yo no creo que sea el objetivo de este equipo ser campeón. Yo creo que el objetivo es ir partido a partido y cada partido hacerse respetar. Y en la medida de que las cosas se den, bueno, hasta donde se llegue es... Ya creo que han asegurado por lo menos una Europa League, pero de que se están haciendo respetar, jugando bien al fútbol, ojo, saben bien a lo que van. Saben que son un equipo inferior. No salen a atacar, no salen a adelantar sus líneas. Hacen una presión media y por momentos lo someten y se tiran un poquito en el primer tercio y ahí están con la presión baja, pero no se desordenan. También el arquero le salvó cuánta, Francisco. Como no, el arquero Atanasiadis, para mí, lo dije, fue la figura del compromiso. Y salvó más de una. 11 remates a puerta tuvo en el Real Madrid. Yo calculo que por lo menos unos 5 o 6 claros tienen que haberlo sacado Atanasiadis, por lo menos, ¿no?
Recuerdo varios remates, incluso en uno de ellos poniéndole la cara a quemarropa a un disparo de Luka Modric. Y claro, con el pasar de los minutos, lo decíamos, yo en la primera, tras el gol del Sheriff, vi la primera incursión del Real Madrid, una cara de incomodidad, ¿no? Propia de cuando, como lo dijiste tú en el comentario, cuando el rival empieza a crecer, ese cuando se tapa una, se tapa dos, y claro, eso fue lo que terminó sucediendo. Se terminó armando de mucho mayor valor todavía el Sheriff, al punto de que en determinados pasajes se tomaba el tiempo incluso para atacarlo. Imagínate que el gol del Sheriff, que llega en el minuto 90, tiene alrededor de 5 o 6 elementos en campo rival. Estaban los dos de lateral, el extremo, estaba el centro delantero, estaba el volante Till, estaba el otro volante que acompañaba del otro lado, Julien. O sea, no, minuto 90 en campo rival. Ojo, ¿ah? Fue más efectivo porque, repito, en esos 33, el 33% de control de la posición de la pelota le permitió en ese lapso marcar dos goles. Y el segundo, un golazo. Realmente un golazo, qué saludable ver a un peruano, ¿no?, triunfando como lo viene haciendo. Ahora los bonos de Dulanto van a subir como corresponde, y en noviembre que lo van a convocar, le servirá quizás para que salte a otro equipo, ¿no?, de mayor nivel. Ahora cuando se dice que va a venir para jugar en noviembre suplente, no. Yo creo que hoy es el cabeza de la defensa peruana. Sí. Ahora digo, Dulanto y tres más que complete la línea de zagueros. O quién será su compañero, no sé. Pero Dulanto ya le sacó distancia futbolera a muchos de la selección. A muchos. Claro. No, o sea, no para ti, Alejandro, por la forma en la que lo que te oigo, lo determinante que hablas, para ti, sí. Hoy entonces Dulanto por encima de Callens y de Luis Abraham. Sí. Repito, porque seleccionó. En la selección, sí. ¿No? O sea, me refiero como titular en la selección. En la selección titular. Señores, jugar Champions a ese nivel, con tales rivales como que está jugando, es un roce, pero impresionante. Así que no viene a dividir. Seleccionar es eso, seleccionar, repito, a los mejores, tiene que llamar a los que mejores estén jugando. Quizá no sea mejor que el otro, pero está jugando mejor en la fotografía del momento. Entiendo que para noviembre no haya dudas, bueno, porque en noviembre es fecha doble. Ahora, mira, yo no le quito el mérito bajo ninguna circunstancia, pero sí tomo mis recaudos con respecto al tema de la titularidad. Me parece que la titularidad en la selección... uno se la gana poniendo cuando el técnico te pone, pero me parece que en el momento sensible que vive la selección desde el aspecto de tratar de más bien afianzar lo que ya se tiene, yo prefiero no hacer tantos cambios. No repito, no creo que tampoco sea la distancia muy grande entre uno u otro, ¿eh? Ojo, sí, le reconozco a Dulanto la Champions League. Y lo aplaudo a más no poder. Pero hoy no sé si... Hoy hablo en la foto. Hablo la foto, la convocatoria para mí. La convocatoria sí, y después lo que pasa es que, a ver, para la titularidad, el Halder hay varios aspectos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que tiene que primero verlo Gareca si es que hay un funcionamiento verdaderamente en la selección, y después, si es que lo considera, lo pone. Pero yo no puedo decir de buenas a primeras ya... sin ni siquiera haberlo visto un solo entrenamiento en la selección, ¿no? No, pues, pero ya están los partidos que estamos viendo. Ahora solamente una observación final. Dulanto nació en Universitario. Ahí nació Dulanto. Sí, Dulanto juega en la U, las canteras. Nació en la U futboleramente. Yo jugué con su tío en el Zúñiga, justo cuando lo entrevisté le hice acordar. ¿Con esto de mano? No, en el Zúñiga, respete, tal vez usted nunca ha jugado fútbol de manera... No, es una mala pregunta. A ver, cuando hay muchachos, por ejemplo, pero déjeme terminar, cuando hay muchachos de 14, 15, 16, pero escuche, pues, yo estaba calladito escuchando,
14, 15, 16, 17 años que juegan en la Copa Fin, Copa de la Amistad, Copa Federación, y entrenan de lunes a viernes, 2 horas, los sábados, domingos, juegan contra Alianza, Cristal, Dinamo, Zúñiga. Tal vez usted no ha jugado fútbol, pues, usted solamente los ha relatado, pero uno ha jugado fútbol hasta una juventud, inclusive en la universidad, a nivel de liga universitaria en Estados Unidos. Pero bueno, yo jugué en el Zúñiga con su tío, con John Dulanto, y lo veía, y acá iba el punto, al papá de Dulanto. Al papá de Dulanto de la U. Y lo conocí cuando era chico, este muchachito. ¿Entiendes? Cuando yo ¿En qué puesto juega usted? Yo lo vi jugar en la U. Porque yo iba con John, que es su tío, a ver jugar a su hermano. En la U. Y lo veía al muchacho. Y jugó de chiquito en la U. ¿En qué puesto jugó usted? Yo era volante derecho, volante central, pero no viene al caso eso. Yo jugué en el Zúñiga y todavía me entrenó Panadero Díaz. Y hasta en segunda división, pero bueno, ahí lo dejo. Eso no tiene nada que ver. Sí, usted me quiere llevar por un camino que no viene al caso. Yo lo digo porque lo conocí cuando era muy niño y arrancó en la U. Claro, claro. Solamente quiero hacer una modesta observación porque usted ha dicho y que usted solamente relata. ¿No? Porque usted me está diciendo furito, hermano. O sea, ¿quién es el que... No, yo pensé... Hemos venido, Dios mío. Ya, hemos venido. Ya está, pasamos. Parece niño. Pasamos la parte. No puede hablar porque ya tienes... Vamos, hablo de mi vida también. ¿Puedo hablar de mi vida privada? Bueno, ya está, hablamos de... Ya listo, pescarlo, ya está. Hablo de mi vida, si no... Que Lejalder hable de su vida. Vamos a hablar de fútbol, hermano. Ganamos el Cherry y estamos hablando de nosotros. Increíble es esto. Y quiero cerrar, por favor. Yo he sido seleccionado en el Seguro Social del Perú, donde trabajé 27 años. Okay, punto final. Cierro. O sea, claro, porque usted ha hablado muy fuerte, ¿no? Usted que ha jugado, usted le narra los partidos. Volvamos fuerte. Bueno, listo. A ver, solamente... Fuerte está en la las descargas de One Football, de la gente que nos está siguiendo a todos los goles, partidos y noticias, a descargárselo así de manera continua, por favor. Ya saben que el link está en la descripción y en la integración que le he colocado en el chat en vivo fijada. La gente, yo le he hecho una encuesta, Alejandro, perdóname brevemente nada más, le hice una encuesta en el chat, tenía mucha curiosidad, claro, la vez pasada también lo dijo Carlos y Univazo y nosotros lo sabemos, que tiene que ver esto con el sentir, la gente se va acomodando a partir un poco de cómo se van dando las cosas, ¿no? ¿Cuál debería ser la saga de Perú? Fue mi consulta y le planteé tres posibilidades. Zambrano con Dulanto, Zambrano con Callens o Zambrano con Luis Abraham. Del lado de lo que había señalado justamente Lejalder Godos, el 56% de la gente que nos está siguiendo aquí en Esto es Fútbol, por lo menos, señala que la saga debería ser Zambrano con Dulanto. 40% señala Zambrano con Callens y solamente el 4% señala Zambrano versus Abraham. ¿Tú cómo ves el tema de la titularidad de Dulanto, Carlos? Porque, a ver, lo postula como titular, sí. Alejandro, yo no considero que sea de buenas a primeras, me gustaría conocer también la opinión de él. Estamos yendo muy lejos. Pero si el que mencionó eso fue usted. No, podría convocarlo. ¡Opa! ¡Gol de Palmeiras! ¡Gol de Palmeiras! Acaba de empatar el Palmeiras en este momento. 1-1 es el partido y con este resultado es el Palmeiras el que se mete a la final. Con este resultado el que se mete a la final es el Palmeiras, 1-1 jugando de visita. Tomando el tema del Lanto, perdón, rápido. Tendría que convocarlo para la fecha doble de noviembre. O sea, ahora no estamos, ni siquiera hemos jugado contra Chile. Y yo creo que después de ahí hacer una encuesta, ¿no? Porque ahorita no va a jugar. Sí, no, pero jugar bajo lo que... Ni contra Chile, ni contra Bolivia, ni contra Argentina. Pero bajo lo que dice don Alejalder, usted, no importa lo que pase en esta fecha triple. El titular en la siguiente fecha va a ser Dulanto, según su apreciación. Entonces, igual es válido preguntarlo. No pasa nada, no hay ninguna circunstancia que lo haga que modifique eso. Acá opinamos nada más, ¿no? Tanto opinar es algo libre y es algo saludable. A ver, el momento de Dulanto es el mejor de todos. En el momento, hoy, es el que mejor está en toda la saga central. De todos los peruanos no hay uno que haya pasado la prueba de jugar 8 partidos o 9 partidos, creo que este era el 10º, y este lo jugó contra el equipo más campeón de toda la historia de la Champions en su casa.
Y yo no te voy a decir que es Beckenbauer, ni Chumplitá, no voy a exagerar ni un poquito nada. Solamente te voy a decir que pasó el examen bien, bien, y por eso es hoy el mejor central que tiene el Perú. Ahora, para que encaje de titulado suplente, vamos con calma, porque uno no sabe, para empezar, como ha dicho Lehalder, no va a ser convocado ahora, no lo puede ni siquiera traer. Yo creo que si lo pudieran traer, entraría como suplente y viendo cómo va Callens, porque sí, no, hay un tema, pero es una opinión, ¿eh? Es una opinión sí, y sí, claro, la suya. Sí, claro. Es una, sí, para sí, mí claro. Sí existe esto de adaptarse un central, por ejemplo, Arboleda, el derecho, creo que es de Colombia, no sé de qué país es, pero colombiano, sí. Qué sí, buena colombiano. Combinación que hace. Y la saga central siempre es la hermandad, ¿no? Es que tú te conozcas para tú saber cuándo sales, él te va. Y yo veía cómo gesticulaba, cómo hablaba, cómo hacía con las manos, sube, baja, porque habla, se mueve, o sea, manda. Y eso es bueno que se adapte. Por eso que hubiese sido muy bueno, Gareca, lo dijimos en todos lados, lo convoques y que se conozca. Aunque sea partido de práctica hubiera hecho, ya para que vaya entrando en onda. Se lesiona Callens. ¿Quién entra de titular? Ahí es la pregunta, Canepa. ¿Se lesiona Callens o le sacan roja o doble amarilla? ¿Quién entra? Ah, ¿Santa María? Ahí. Ya pues, pero ¿te parece correcto? Después él es derecho y de derecho no lo ha hecho bien y encima lo van a meter de zurdo. Teniéndolo a este señor, no pues. No, claro. A ver, yo hablo a partir de lo que he visto dentro del campo de juego y Santa María, más incluso que jugar por derecha, lo ha hecho en la selección y anteriormente por izquierda, ¿no? Después, creo que estamos todos de acuerdo en que lo de Santa María no ha convencido, si no, no pediríamos a Zambrano como titular. Hablo de los que están en la lista. No obstante, creo que es uno de los nombres que en este último llamado de Ricardo Gareca de los 30, como cuando Lehalder vino el día viernes y dijo, si llamó 30 podría haber llamado 31, estoy de acuerdo, Bolivia llamó 53, entonces, y regresaron futbolistas como Jordi Reina, que en la selección, desde mi punto de vista, en este momento no tienen poco que hacer, y Jefferson Farfán, que si bien es cierto tiene una jerarquía, está para 30 minutos, yo quiero un futbolista que pueda jugar 90, como Gustavo Volante en la saga central, si es que lo necesito. Claro. Porque, ¿qué pasa si... A ver, ¿quiénes tienen amarilla? Podemos repetir esto para los que nos están siguiendo, que seguramente también vamos a hablar de Peña, vamos a hablar también de los otros jugadores que van a estar... Yo quería hablar de Dulanto, todavía. Claro, Dulanto, no, queda. Vamos a seguir hablando de Dulanto, está bien, pero algo vamos a tener que hablar de Peña. Ya nos saltamos a los que tienen amarilla. No, pero es que es una posibilidad también para yo elucubrar una opinión que se podría llegar a dar. Que en caso Callens no pueda estar, porque todo el mundo piensa que Callens siempre va a poder jugar, los jugadores se lesionan, los jugadores tienen COVID, lamentablemente, los jugadores los expulsan. Sí, recientemente le dio a Canté, le dio COVID, ¿no? Ahora último. O sea, tú no puedes saber qué soldado se te va a caer, entonces tienes que tener siempre a dos. Y de zagueros centrales siempre se convocan cinco. Por si acaso, siempre se convocan cinco. Titular, suplente y uno extra. Ojo que ha convocado seis, Ricardo Gareca, en este último llamado. Llamó una locura. Ya convocó a Zambrano, Araujo, Ramos, Santa María, Callens y Abraham. Seis centrales. Cuatro derechos. Yo creo que hay un uno, por lo menos, que está de más, que lo ha convocado, como dijo... Como varios grandillos también lo he hecho, Lejal, era como para hacer más fuerza de grupo, para que nadie se sienta mal, para que él se sienta bien, pero la parte futbolística hoy yo creo que le debe haber preocupado a Gareca haberlo visto, bueno, tal vez soy demasiado exagerado, pero le tiene que haber preocupado verlo a Dulanto tan bien, porque haber dicho, ¿cómo no es? Ni siquiera le he mandado una carta. Hoy, Carlos Univazo me estaba comentando que han convocado a un chileno de emergencia que juega en México, porque le habían mandado la carta ante la ausencia de Mena. Creo que Mena no va a poder estar. Está desconvocado. Mena se lesionó ante Racing, señor. Por eso. Mena, ayer di la información. Por eso, han convocado a uno que juega en México, porque lo han separado. Entonces, yo digo, si se... Dios no quiera, se lesiona uno de nuestros centrales izquierdos. ¿Qué hacemos? Nos quedamos sin central izquierdo. ¿Por qué no lo convocó? Abraham es central izquierdo. Se lesiona, claro, pero no podemos quedar con uno solo, porque siempre tiene que haber un suplente.
señor, habrán, tendríamos que llamar a 58. Como los, no, yo, uno más. Digo. Estamos hablando del tema de Ulanta. No sé por qué se contradice. Si usted a ver, al que ha llamado, solamente para repasar, salió Eugenio Mena y el que ingresó como reemplazo fue Nicolás Díaz del Mazatlán, de la primera división del fútbol mexicano. Ahora, yo creo que no. A ver, lo que bueno, pasa no es que. Sí, don Alejandro, dele, perdón. A ver, cuando se dice de que se necesita comprensión y mil cosas. El momento que López agarró la continuidad, la hizo y se acabó, no tenía tampoco tanta comprensión. Cayó la padula del cielo y no tenía comprensión. Entonces, para Dulanto sí se necesita comprensión. Yo me pregunto, ¿con qué tiempo, por la forma de la eliminatoria, en qué momento puedes trabajar 5 días juntos, 6 días juntos, 10 días juntos, como lo haces en Copa América? No se puede. Los tipos tienen, por eso se llama... al que esté jugando mejor, no que sea mejor incluso, sino el que esté jugando mejor en este momento. Y en este momento ya está comprobado que el mejor es Dulanto. Y tiene que jugar, tiene que ser titular, a riesgo de lo que pueda pasar. Pasó en Colombia, pedirle, ¿no? Pedirle más pruebas, o sea, pedirle, señor, usted va a esperar porque usted tiene que comprenderse con este y este no lo conoce. No. A ver, pero lo que pasa es que... Francisco, sí. Una pregunta. ¿Pasó en Colombia que Mina y Davinson Sánchez puede ser que no vinieron? No, sí, el que no vino fue Jerry Mina, pero Davinson Sánchez ya, sí vino. Ok, no vino, ¿y quién entró? ¿Entró...? No, sí, era un zaguero, no me acuerdo si era Murillo o uno de esos, pero sí, ya que tienen un cierto periodo en la selección. Ahora, ojo que con lo que dice Lejalder, Marcos López no tenía un día en la selección, él venía del 2018... ya sí, siendo convocado al elenco patrio. Y ha jugado. Y ahí, jugaba. No, pero ha jugado. Pero había jugado. ¿Había jugado? No, pero, a ver. Pero por eso, pues estoy respondiendo. Si me va a preguntar 50 veces. Sí. A ver, para empezar, López tenía. Perdón. López había sido convocado a la selección de menores. Había jugado como sparring muchas veces contra la selección mayor. Segundo, había sido convocado a la selección mayor. Había entrenado con la selección mayor. Había enfrentado a la selección mayor y muchas veces jugado seguramente también con Callens porque es del equipo de enfrente. ¿Cuándo ¿no? fue titular? Jugó contra Holanda, jugó contra Alemania, equipos importantes. Sí. Estamos hablando de equipos importantes. Sí. Jugó contra Brasil también en algún momento. ¿Y jugó con esa línea? ¿Jugó con esa línea? Pues esa línea está jugando recién. Ok, pues. Pero en la selección... Pero el tema de comprensión. Pero, a ver, sí, genial, o sea, pero el tema no es solamente con... El tema no es solamente con... No se va a comprender Dulanto. Pero el tema no es solamente con Zambrano al costado, el de Halder. El tema es con todo el equipo. La lectura del movimiento de todo el equipo. Juegan 11 dentro del campo de juego, no juegan solamente 4. Entonces... Eso no es novedad, pues. Eso no es novedad. Por eso, entonces, si usted si usted me dice que solamente con esa saga, no es exclusivamente con esa saga. Y además, hablando de la saga, Perú ha tenido un montón de problemas. Entonces, si lo vuelvo a mover... Entonces... Pero no han sido por esa zona. Los problemas de Perú no han sido por la zona izquierda. Por la zona izquierda. Callens y Marcos López. En la Copa América sí, pero. Ha sido la ¿y por dónde? Los goles han venido por derecha. Los goles, los goles que le han hecho a Perú han venido por derecha, la gran mayoría. Y por eso es que cuando lo cambiaron. El bloque es el defensivo. No me sí. falta tanto la torta, pues no sea. Bueno. ¿Cómo? O sea. Los de lado o sea que con Gustavo Dulanto no nos van a hacer goles. De hecho son buenos. Con no. Gustavo Dulanto no nos van a hacer goles, es lo que me está diciendo usted. No. Por eso, si no es una solución. Esa faceta no te la conocía realmente. Me estoy quedando calmado para que no, es que, a ver, yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquilo, pero a ver, lo que pasa es que yo no creo que, a ver, son salvo severas excepciones, y además la excepción confirma la regla, porque por ejemplo Alejandro pone el ejemplo de la Padula. Cuando ponen a la Padula en la selección, estaba lesionado Farfán, no estaba Guerrero, Ruiz Díaz tenía COVID, y no funcionó en el primer partido contra Chile, y no funcionó contra Argentina. No funcionó la Padula. No funcionó la Padula contra Argentina ni contra Chile en los dos primeros partidos. Y contra Brasil tampoco. Tampoco jugó contra Colombia, jugó un rato. Y Pablo Guerrero estaba lesionado. Entonces, la emergencia ahora, es la que llevó a la Padula a ser titular de la selección. Por eso es que si tú tienes a Callens que funciona, pero Lejalder, si tú tienes a Callens que funciona y tienes
si quieres, a Abraham, que no ha hecho nada malo, como siempre dices tú, para salir del once, ¿cómo no vas a poner a un jugador por encima de otro que está funcionando? ¿Qué jugador está jugando? ¿Quién? Callens. ¿Qué jugador peruano en este momento juega Champions? ¿Quién? Pero ese día, si ese es el único termómetro, entonces... Oiga, ¿y qué te, oiga, ¿qué termómetro vas a poner? Entonces que juegue con los 11 amigos, que venga a jugar por la U acá en la Liga Cero. ¿Ese es el termómetro? Bueno, la Padula juega en Italia y Farfán juega en la Liga 1, entonces que no juegue Farfán, no, pues. No, bueno, entonces... No, es que digo, ahí está, es un Padula, ejemplo muy simple. No, la Padula cayó del cielo y se adaptó y se la ganó. En el primer partido, en el primer partido. ¿Acaso, acaso la estamos Padula diciendo... entra a jugar, ahora sí puedo hablar porque he dejado un rato para que se cojan ahí, pim, pim. La Padula entra cuando sale Guerrero o cuando sale un jugador y hay un espacio vacío. Ahora, yo creo que Dulanto se ha ganado la convocatoria y tener la primera chance de entrar y hasta con línea de tres, que tú dices, no funcionó, funcionó de tres. Bueno, mano, siempre se tiene que volver a intentar porque esto es fútbol, así es el fútbol. Y puede jugar por derecho, puede jugar por el medio. Para eso hay que convocarlo, hacer partidos de práctica para que pueda haber aunque sea una mínima comprensión, aunque sea en los partidos de práctica. Pero si ni siquiera lo convocas... Uno acá podemos debatir y hablar todo el día, toda la noche. Pero lo primero es que lo convoque para que vea cómo en partido de práctica, ¿no? Y al, hasta podría cambiar de sistema en algún momento con otra línea de tres, no lo sé. Pero primero es convocarlo. Y a quien yo convoco es a la gente a que se descarguen One Football, la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial. Todos los goles, partidos y estadísticas. Así que el link está en la descripción. Recuerden que pueden disfrutar de la Liga MX gratis, en vivo y en Full HD en la aplicación. One Football, el link en la descripción y en el chat en vivo. Ajá, ya lo sabes. También te digo, chúntala ya, la mejor casa de apuestas del Perú, sobrino, ya lo sabes. Apuesta y gana en Chúntala Ya, ¿sí o no, Alejalder? Claro que sí, señores. Apuesta y gana con la mejor casa de apuesta del Perú, Chúntala Ya. Aquí no vamos a aprovechar, porque la gente antes que nos diga grabado, en leerlos, ¿ah? Rapidísimo, dice por aquí. Línea de tres defensas, Canepa, Callens, Dulanto y Zambrano, señala Alexander. Mientras que por aquí dice... En la selección hay un orden y Abraham está por delante de Dulanto, señala la Tortuga Franklin en vivo aquí. Mientras que Mateo DC dice, Dulanto debe ser el cambio por Callens. Ajá, él lo ve como la primera modificación. Luego señala por aquí, Dulanto para la selección de Moldavia, dicen algunos otros. No, a ver, más arriba, Dulanto está jugando en la élite, enfrentando a jugadores como Benzema, Hazard y en el caso medio... Marlos Dodó y su defensa es sólida, señala Oscar Albania. Tengo una donación, perdóname Carlos, brevemente, de el señor Rafael Paredes, que señala, saludos para Alejandro Godos, aquí está viéndonos en vivo, saludos crack, señala por aquí, y luego dice Ignacio Medina, Canepa, una pregunta que nadie hace, ¿qué hacía Rodríguez para que cualquier central derecho encaje bien con él? Ajá, el Mudo Rodríguez, ¿no? Es la pregunta que él nos realiza. Y el saludo también para Fabián Cagua, que dice, Dulanto reventó todo lo que se le acercó al área y ahí le pide la convocatoria a Gareca, ¿no? Es una buena pregunta. Rodríguez era derecho, ¿no? Yo creo que sí. Sí, bueno, era derecho, aparte que era un estupendo jugador. Y bueno, ¿qué habría hecho? Jugar bien y seguramente hablar y darle confianza al que está al lado, porque la saga central es una hermandad que se dan confianza, y la confianza se gana, no es que tú la puedas conversar, se gana con el juego, cuando tú ves que corta bien, llega a tiempo, te cubre, te releva, en fin. Pero a ver, acá también quiero leer unos comentarios, Manolito Montoya dice, humo, bueno, hay muchos que dicen que estamos vendiendo humo, o sea, no nosotros, sino en general, que se está inflando un jugador que de pronto aparece como si fuera, bueno, cada apreciación es respetable, humo no es una realidad. Por acá Junior Jaramillo dice, no vendan humo, el Sheriff ganó por los goles de los delanteros de Madrid que no metió. Bueno, mira, el pero así, así es el fútbol, pues no gana el que la mete, no el que no la mete. Y aparte el mérito de la saga central, de que lo desaparecieron a Benzema hoy día parecía un delanterito más, o sea, no parecía un monstruo Benzema, los dos postes que tenía el Sheriff eran dos postes, ¿ah?
Benzema nunca ha sido un monstruo, ha sido un buen jugador. Bueno, pero buen goleador, la cantidad, pero los goles que tiene son monstruosos. Sí, yo no sé eso, si... No, sus números son muy buenos, ¿ok? Para sí, no, el que también apareció, Carlos, para no quitarle los méritos, porque el Real Madrid remató 11 veces, el arquero, 31 veces, 31 remates, 31 remates del Madrid, 11 a puerta, ¿no? Y luego está la efectividad, de 4 remates, 3 fueron a puerta, 2 fueron gol y 1 anulado. Entonces, eso te habla de una efectividad brutal del Sheriff. Sí se puede decir que el Real Madrid ya venía en descenso en función de las grandes figuras que ha tenido, y este equipo... tiene algunas, pero ya antes ahí, por ejemplo, en este equipo Vinicius no encajaba de titular, ahora es el capo, ahí está de titular, hicieron el penal, etcétera. Ya no es el Madrid de Cristiano Ronaldo, fue cayendo este equipo, pero sigue siendo grande. Sí, claro. Sí, es un equipo grande, de gran historia. Sí, pero además de que tampoco podemos dejar de negar que el Sheriff no es un equipo con historia para nada, ¿no? O sea, es su primera participación en una Champions League con muchas ganas seguramente de hacer historia, pero los números y las estadísticas hablan por sí solas, ¿no? Pues ya lo hizo. Hoy se han movido los titulares en Europa, pero como locos. O sea, con este triunfo, y además reitero, un golazo, no es que una golazo. No fueron de champú. Los goles de no, además, de Telenco, del Sheriff. Entonces, un momentito. Entonces, sí. Sigue. Ojalá que siga jugando con alma de equipo amateur. Ojo que el Sheriff le han metido un gol en los últimos 6 partidos. Si es que no me equivoco, por favor, Francisco, tú que estás más ahí con la... A ver, yo tenía Dinamo, que el promedio de gol recibido del Sheriff era de 0,7. 0,7. No, fíjate, a ver, los últimos 6 partidos que yo recuerde, o 7, a ver, el Shakhtar, anteriores a este, y después los otros 6 que yo recuerde, a ver, los 2 que jugó con Dinamo y los 2 que jugó con Estrella Roja, que son 2 equipos grandecitos, fuertecitos, uno de Serbia y el otro de Croacia. 0-0 contra el Dinamo en la visita y luego le ganó 3-0 de local. Contra la Estrella Roja le ganó 1-0. De local y empató 1-1 de visita. Y después jugó contra el Al-Ashrak, le ganó 3-1 de local y le ganó 1-0 de visita. Ese es el anterior. Champions. Estoy hablando de los últimos. El Dinamo y Estrella, los más difíciles. Le metieron un solo gol en 6 partidos. En total, antes de este. Sí. Es decir, suelen tener la valla invicta porque defienden bien. Y lo de hoy día es una consecuencia. Buen arquero, buenos centrales. O sea, no le podían entrar por arriba. El tipo es alto. Algo que no hay en Perú. Algo más curioso todavía es que, además de que le han hecho pocos goles, y el gol que le hace el Real Madrid hoy día es de penal, ojo, de jugada no le pudo hacer gol, no ha perdido ni un solo partido desde que arrancó en la primera fase de la Champions en adelante. Ganó todos o empató. El único partido, de hecho, que empató, me parece, es el que te dije contra la Estrella Roja, 1-1 allá. Después ganó todos. Ok, quiero un saludo de Ulises desde Montreal. Saludos a todos por el buen programa. Gracias, Alejandro. No me voy a dormir porque quiero verlo. Ay, mamita linda. Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha en Canadá. Mira, Alejandro, te mandan saludos desde lejos, ¿ah? Desde lejos. No sé dónde está el amigo, que no, porque mi hija vive en Ontario. Así que bueno. No sé si el señor vive en Ontario, pero de cualquier manera... No, Montreal, dice. Pero bueno, están ahí, está desde Montreal, Canadá, pero en fin, un saludo te están mandando. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos escucha, está desde Chile, Argentina, Estados Unidos, Perú... 10:15 de la noche son allá en Canadá. 10:15 de Canadá, pero... Claro, este es de Montreal, o sea, confirmado Canadá, país. Por eso, a veces nos mandan mensajes de Canadá, pero Canadá, Del otro Canadá, 10:15 de la noche, ¿ah? Pabellón 7 de Canadá, ¿ah? Un abrazo para toda la gente de allá de Pabellón 7. A ver. La gente tiene derecho a escuchar el fútbol, eso sí. Pero bueno, a ver, ¿cuántos Gustavo Dulanto habrán en el Perú, yo digo, que salen con perfil bajo y podrían llegar a jugar a este nivel? No, me vayan a mencionar a Burlamaquia. No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Ahora me quedo callado yo, agárrense ustedes. No, yo no. No, 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 no se trata, sino que hoy leo una columna
jugadores peruanos que están en el exterior. Y ven Burlamaqui, negritas y altas. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué manera de vender a Burlamaqui! ¡Qué horror! Ok. Ah, no, bueno, si juega bien, que venga inmediatamente sea titular. Ok, no, listo. El asunto es, yo digo, ¿cuántos peruanos, así como Abraham, que salió perfil bajo? Porque ustedes acordarán de Abraham cómo salió, ¿no? Salió así, perfil bajo. Yo no lo tenía en consideración a Abraham. Y salió y llegó a Argentina, y de Argentina a España. Es que esa es la prueba, Carlos, de que siendo profesional se puede llegar lejos. Siendo profesional. ¡Claro! El otro día hablaba yo, a ver, por ejemplo, hoy día no tenemos a un reemplazante de las características de André Carrillo, que tiene la fisura en la espalda. Y nos poníamos a pensar, ¿quién puede ser el reemplazante de Carrillo de esas características? Lo mencionó Alejandro hace una semana, Kevin Quevedo. ¿Y qué es de la vida de Kevin Quevedo? Un futbolista que marcó, que fue el goleador del campeonato en el 2019, marcando 16, 17 goles, e incluso un golazo de Chalaca, el otro día. ¿Y dónde está? No se dedican a ser profesionales, se dedican a la juerga, a tomar, a llegar de boleto. Y claro, eso merma la gloria que podrían conseguir, como estamos viendo, por ejemplo, esto. Esto es histórico. A ver, lo decía Alejandro, nunca en la historia un peruano le ha ganado en el Santiago Bernabéu, en Champions, al Real Madrid. ¿Eso va a durar cuántos años en la historia? No lo sé, la verdad. Ojalá que pocos, porque podría ser Tapia, Peña, podría haber otros jugadores. Hay varios que podrían jugar en Champions contra el Real Madrid y que no sea tan lejano. Quisiéramos ver así como los colombianos, hasta los chilenos pueden darse esos gustos. Una de las cosas que yo le pregunté a Dulanto antes de la entrevista, porque estaba comiendo antes de entrar a la entrevista, y yo le pregunté, ¿cuántas veces al día comes? Porque uno cuando estudia esta cosa de la nutrición, cuando estudias para ser director técnico, te dicen 5 veces al día. Y tienes que comer en pocas cantidades, con alta calidad, de altísima calidad. El tipo me explicó así, perfecto. Yo como 5 veces al día y hago tales ejercicios en la mañana y todo. O sea, el tipo disciplinado, metido, recontra profesional, lo que acaba de decir. Ojalá se den cuenta mucho, porque este no era un talentazo que tú dijeras, wow, Dulanto es un súper talento. Para nada. Si la U lo dejó ir, ¿por qué lo dejó ir la U? ¿Por qué se fue de Garcilaso? Ojo, Garcilaso, la UBA, después se va a Portugal y ahora mira, ha llegado donde está hoy día y la verdad no ha desentonado para nada. La U pagaba en crisis económica hace tiempo, y el tipo, un aventurero como Roberto, como Augusto Palacio, que usted no tiene el placer de haberlo conocido, y Augusto Palacio un día tomó una maleta y comenzó a viajar por todos sitios y jugó por casi todos los equipos del mundo, después de haber jugado aquí por Cristal, por la Alianza, por el Boys, etcétera, que agarró el trotamundos Augusto Palacio. Entonces, esto ocurre cuando aquí no te dan oportunidad. Cuando no hay oportunidad, entonces tomas tus maletas y te vas de aventura, pues, a ver qué pasa. Y gracias a Dios le ha ido bien. Correcto, ¿no? A Dulanto también lo decía por ahí Carlos, hay que añadir que el que no lo quiso tampoco fue el Boavista, ¿no? Ya habiendo empezado la pretemporada, le dijeron, no vamos a contar contigo. Él mismo señala tantas veces que fue un golpe muy duro en su carrera, pero hay que levantarse, ¿no? Eso también tiene que ver con el factor mental, ¿no? O sea, además de que no se dedican los futbolistas peruanos necesariamente o exclusivamente a cuidar su cuerpo, que es su herramienta de trabajo, a ser profesionales, está también el factor mental, ¿no? Acá estamos pensando, o sea, en que tienen que apadrinar, que el entrenador tiene que decirle, sí, hijito, anda, ve. Y cuando llegó este ruso, yo le escuché a Joacinho Arrué en algún momento decirlo, el futbolista peruano está acostumbrado a que el entrenador te hable, que hasta te apapache, sea como un papá, oye, como un amigo, no, y en Europa eso no pasa, ¿no? Arrué, tú también cuando lo entrevistaste a Raciel García, él también lo dijo, y lo dicen ellos, que necesitan que lo mimen. Sí, que necesitan que lo... ¿Cómo dijo? Que lo mimen, que lo... ¿Y usted cree en eso? Yo creo que ese es el gran error del fútbol peruano. ¿Usted cree en eso? ¿Y cómo cuando salen al exterior no hay y tienen que sacarse la quinta rueda del coche para triunfar? Pero por eso es que salen tanto y regresan, pues. Por eso es que no brillan la cantidad como deberían. No, o sea, salen y regresan. ¿Cuántos hay que salen y regresan? Con una facilidad tremenda. Salen y regresan. Sí, por eso, pues. Y entonces, claro,
tienes un técnico como Gareca que le permite a Cueva emborracharse todos los días y llevarlo a la Copa América, porque una cosa es Cueva en su vida privada y otra cosa es Cueva jugador. Justamente de eso es lo que estamos hablando, de Alejandro. O sea, está mal, o sea, nadie está aplaudiendo eso, nadie está aplaudiendo. No, nadie, hay una realidad en el fútbol peruano que a Cueva. Digo, qué raro, ¿no? Pues, no, Cuevas también es uno de los futbolistas que está... Cueva es el ejemplo más claro de eso, ¿no? Hasta el cansancio, o sea, uno le ha dado con palo a Cueva. Y uno siempre ha dicho, Cueva es un desperdicio de talento, porque el tipo podría estar jugando en el Sevilla tranquilamente, o en el Atalanta tranquilamente, para no decir Real Madrid y Barcelona, para que no me digan... que estoy hablando locura, pero un equipo bueno podría estar tranquilamente. Un cuadrazo. Tenía la 10, imagínate. Mira, yo no estoy seguro, me parece que el Rayo Vallecano estaba en primera cuando lo contrató a Cristian Cueva de la primera edición del fútbol español. Por último, en peor de los casos, es en segunda, pero a ver, si el Rayo Vallecano haces una buena campaña, puedes dar un salto perfectamente a un equipo de mayor nivel. Entonces, ahí tiene que ver el. El Rayo Vallecano ha contratado a Falcao. Sí, claro. Y además, ojo que estuvo Cristian Cueva en el Krasnodar, que estaba jugando la Champions y la Europa League, me parece. Y bueno, clasificó el Palmeiras, ha clasificado a la final el Palmeiras, empató 1-1 contra el Atlético Mineiro. 1-1, está en la final el Palmeiras a la espera de rival, que lo más probable es que sea el Flamengo. Los dos vigentes campeones probablemente podrían ser los finalistas de la edición. Hablando de Palmeiras, acá tengo un saludo de Emerson, un nombre que me hace acordar, no sé por qué, a Brasil. Hay muchos Emerson en Brasil. Emerson, saludos a todos, gran programa desde Nueva York. Muchas gracias, Emerson. Muchas gracias. Tenemos gente, mira, que nos escucha en Nueva York, que nos escucha en New Jersey, la Florida. Alejandro, ¿tú dónde estás? ¿En qué parte de los United States? Yo estoy en Topeka, Kansas. Kansas. Eso creo que es un poco al sur. Hacia el medio, ¿no? En la mitad, más o menos, ¿no? En el medio. En el medio estás tú. Hay un montón de playas artificiales. Y Kansas lagos, City. Porque no hay playa, hay que irse a California. Mira, otro ejemplo... Perdóname, Lejalder, sí, brevemente. Acá otro ejemplo, citan a Manco, ¿no? Manco llegó al PSV Eindhoven y se regresó. Y él mismo dice, ¿no? De que le costó, que extrañaba mucho Perú, que la comida, que la familia. O sea, está el... Por eso digo, el aspecto mental. El aspecto mental del futbolista es muy, muy débil. No se trabaja esa parte psicológicamente hablando para que verdaderamente se pueda competir en los estándares más altos. Eso forma parte de la ambición, forma parte de la ignorancia. Porque si tú sales y quieres triunfar, ¿sabes qué? Y forma parte también, aunque su representante era González, el mismo, el de Farfán, pero el señor cometía cada desaguisado terrible. Manco. Manco le dice en un momento, por favor, quiero... Que me ubica en un equipo, le dice a González, González lo ubica en México, y en México metió la pata. Y tuvo que salir corriendo de México para abreviar la situación. Y obviamente González agarró el papel de su representación y lo rompió. Nunca más. Que ha manejado a Farfán. Sí. Y en el mismo caso de Farfán, ¿no? Para citar alguno, se habló mucho de que lo ayudaron, porque también él en un momento como que se quiso ahí ir por los palos, pero el representante lo ayudó mucho. Yo creo que tiene que ver no solamente la ambición, o sea, porque, a ver, sí, claro, yo creo que todos soñamos con conseguir objetivos importantes en la vida, todos. Seguramente algunos en mayor o menor medida, pero objetivos importantes para realizarnos. Sin embargo, creo que cuando a veces tú te chocas con la realidad, psicológicamente lo primero que te salta, una vez se lo escuché esto a Puchungo Yáñez en una entrevista que le hice, le consulté, ¿no? Él en algún momento fue a jugar, me parece, no sé si a Ucrania, a uno de estos países. Él dice, yo siempre escuchaba que el futbolista dice, no, que mucho frío, que el idioma. Sí, yo lo que creo, me decía él, es que si te va bien de arranque, es bien. Porque a mí me fue bien de arranque, él jugó en el Al Ittihad en Arabia Saudita, la liga donde está André Carrillo y Cristian Cueva. Y fue campeón con un equipo, que él dice, menor, el equipo del pueblo, un equipo histórico.
Y en la primera le salió un gol de tiro libre y tal, y se metió el equipo al bolsillo. Entonces, dos realidades distintas, justamente, ¿no? Tiene que ver mucho también qué tan bien te puede ir y la capacidad de rebeldía del futbolista. Porque nuestros futbolistas, a la primera, ya acá, por ejemplo, el otro día escuchaba que lo querían traer a Vilca, porque se ha ido a la tercera división del fútbol. No, que haga un buen torneo, una buena Copa Libertadores y lo volvemos a vender con tal o cual equipo. Hazte un nombre, no, pelea un poquito. Hermano, que llega segunda, que llega la segunda de Inglaterra ya es un logro. Es mucho mejor la segunda de Inglaterra que para mí, que tú me puedes decir que se vaya a la MLS o hasta la Liga Mexicana. Yo tengo mucho respeto a la segunda de Inglaterra. Y si algún día puede llegar a la primera después de 3, 4 años, a los 26, 27, 28, quédate, quédate en Inglaterra porque es otro nivel, es otro fútbol. En Europa hace mucho frío, es verdad, la gente es fría aparte, llueve prácticamente 6 meses al año, hay mucha competencia, vienen jugadores de África, vienen jugadores de Asia, vienen jugadores de Europa del Este, que viene a ser todos los Balcanes, la ex Yugoslavia, vienen jugadores muy fuertes, muy rápidos, y hay mucha, pero mucha competencia, y el entrenador tiene como 50 para elegir. Y te dicen, suéltala rápido, juega así, haz lo otro, pase largo, no bambetees. Y te dicen unas cosas y te sacan de quicio. Y el jugador peruano que está acostumbrado a ser un crack acá y que todo el mundo le reviente cohetes, le duele, le cuesta. Y ahí está la fortaleza mental. Un saludo para Cristian, 63885, Cocorocos, tío Esquivel. ¿Qué opina de Cuevita cuando debutó con la San Martín y fue campeón en Perú? Bueno, Cuevas es un talento nato, pero se lo echó a perder todo, ¿no? Ahora lo único que le queda es la selección, y claro, está forradazo de plata allá en Arabia Saudita, pero hermano, él era para que juegue a un nivel tipo Sevilla. Mira, ¿no? ¿Quién es el 10 de Colombia, por ejemplo, ¿no? ¿O quién ha sido hasta ese último? James Rodríguez, que la rompió, que fue al Mundial, que fichó por el Real Madrid. Y hoy, a los 30 y pico años, acaba de irse al fútbol de esa, 30, de esa liga. ¿No? Eso, 30, pues. A eso me refiero. O sea, ya cuando carrera. Más o menos Mónaco, hiciste algo, Porto, ¿no? Madrid, Bayern, ya está, bueno, ya está en bajada, ya no está. También le gusta también le encanta el vacilón. Otro que yo pensé que tenía los torneos bien puestos. Otro también, trasnochador, borrachín. Ahí está. El Real Madrid lo contrató, creo que por 5 años y nunca fue. El mismo Hazard, no hablo de inconducta, pero Hazard no. Porque hay jugadores que no le caen bien ciertas camisetas. No, pero volviendo a eso, yo sigo creyendo que la ambición es el deseo de triunfar, porque se le ve, digamos, a brasileños, uruguayos y más los argentinos. Los argentinos hoy hasta en la luna. Y esos aguantan frío, aguantan calor, aguantan todo. Y aparecen ahí en la foto. Sí. No, ahora que lo dice Alejandro, curiosamente este sheriff, que no tiene ni un solo jugador moldavo en su plantilla inicial, por lo menos, no tiene ningún argentino tampoco, ¿no? Es curioso, por lo menos. Vaya, bueno, me parece que no se han enterado que existe este equipo. Ahora ese equipo se lo hace conocer. Y el próximo año lo dirige un técnico argentino. Con toda seguridad, se meten, están en todos sitios, hasta en la sopa. Yo cuando converso con un colega argentino, ya sea periodista, sobre todo los técnicos, cuando he podido conversar de cosas así, me dicen, es que no sabes, los muchachos a los 13 años, a los 14, tú les dices, ¿qué cosa quieres hacer de grande? Yo quiero jugar en Italia, quiero jugar en la Champions, yo quiero irme a jugar a la Europa League, yo quiero jugar en Europa. Y así piensan, y son de cabeza. Cuando hay campeonatos, son pero embravecidos. Acá los muchachos quieren jugar en Primera de Perú y ganar $5,000. Y eso es lo máximo. Ellos no están soñando con ser campeón del mundo, ser campeones de la Champions. Lo que pasa es que, ojo, Carlos. La mentalidad también. No solo la mentalidad, sino también y principalmente, porque la mentalidad también se trabaja, es justamente eso. El trabajo en menores. En un nivel alto. En Argentina se trabaja en un altísimo nivel. Los futbolistas salen listos para irse a Europa. Acá tienen que pasar por 50 ligas previamente a llegar a alguna de Europa, a ver si la hacen, ¿no? Incluso también han habido cuantos argentinos que no han dado la talla, otros sí, seguramente. Pero
la masificación. O sea, acá salen de a puchito, los contamos con los dedos de la mano, los que están, ¿no? Talento hay, ojo. Acá a eso me refiero, o sea, ¿se trabaja o no? Talento hay. El trabajo en menores es defectuoso, pero ha mejorado. Porque yo recuerdo hace 20 años, hace 25 años, el trabajo en menores era amateur. Ahora, aunque sea, hay Copa Federación. Y la Copa Federación tiene Copa Oro, Copa Plata, A, B, C, D, E. Sí. Eso no sirve. Y lo que no es amateur, lo que no es amateur, es la aplicación OneFootball, la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial. Todos los goles, estadísticas, noticias, el link está en la descripción. Señor, ¿por qué no sirve la Copa Federación? No sirve. ¿Por qué? Pero yo supongo que tienes razones fundamentadas. ¿Por qué? No deja nada. El nivel sigue siendo pobre. Y lo peor es que usted se olvida algo que ha sido sustantivo en esa pérdida de tiempo. El trabajo de Ahmed, ¿qué dejó? El tipo ganaba $70,000. Eso es otra cosa. Eso no es federación. Es una selección sub-20, sub-17. Pero yo no estoy hablando de la Copa Federación. Momentito, Carlos. Si estamos hablando de un trabajo de masificación, un trabajo de aquí y de allá, esa tarea... Es otra cosa. No. El director de menores, de todo el plan de menores, era Ahmed. Después le dieron también para que dirija la sub-20. No, ¿qué año? Yo te voy a explicar cómo es el tema de menores. A ver, ¿en qué año le dieron ese cargo a Ahmed? A ver, dime. Ahora último, que año? Dirigió la selección antes de pasar por Alianza. Hace como 4 años y ahora ese cargo... Okay. Lo tiene. La Copa Federación existe hace más de 15 años. Hace 20. ¿Quién tiene el cargo de Ahmed ahora? Ernesto Aracaki. Dice que conoce. Ernesto Aracaki. Mira. Estoy preguntando al señor. Entonces, estoy diciendo para que la gente sepa, porque hay que informar a la gente. No, solamente decir, hace 25 años había 8 equipos que ni siquiera tenían divisiones menores y que se... Así nomás, como de barrio. Ahora hay Copa Oro, Copa Plata, A, B, C. Es como tener 50 equipos que tienen obligatoriamente... 10 divisiones. Y eso no es de hace 4 años. ¿Y de dónde es de hace más de 15 años. ¿De dónde salen los jugadores esos? ¿De dónde salen? Dígame, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Son ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde van? O sea, ¿de dónde están? O sea, ¿dónde están los resultados? Mira. Carlos, lo que pasa es que, claro, futbolistas siempre van a ver. Todos los que han ido al Mundial, escúchame, todos los que han ido al Mundial han jugado Copa Federación. ¿En qué nivel? Señor, el problema es en qué nivel. Señor. En primera. Señor. En la Copa Oro. No. ¿Cómo te explico? En la primera Copa Oro. ¿Usted ha visto? ¿Sabe lo que es la Copa Oro? Carlos, esa no es la pregunta. Eso. O sea, no hemos conseguido nada. Puede existir. Es como que hay fútbol femenino. Yo no te estoy diciendo que sea la gran maravilla. Pero a ver si pueden hacer explicar a la gente. El único que clasificó fue los Jotitas. Dice que sabe bastante. Pero eso es que estamos hablando de selección. Yo estoy hablando de clubes. Sí. Por amor al cielo, estamos hablando de cosas distintas. Oiga, no sirve. Eso que. No sirve para hablar. Mí, para nada usted más. Sí sirve. Lo que no sirve para es ser ignorante sí en la vida. Hay que saber las cosas y explicarlas bien. Ignorar La cosa es tener conocimiento y explicar cuál es lo bueno y lo malo, porque todo o tiene sea, algo bueno y malo. Que yo se la devuelvo igual, ¿ah? ¿Eh? Mira, voy a poner un pequeño ejemplo que espero que sirva. No sirve para nada eso. Yo escuché hace no mucho a un especialista. ¿Verdad? Ok. Voy a poner un ejemplo, Carlos. Breve. Voy a poner un ejemplo. Espérate. Yo escuché. Sí, no. Pausa. Genial. Obligas a los equipos a tener 10 divisiones menores. Ok, pero espérate. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso. 50 equipos. Ok, espérate. ¿No sirve tener divisiones menores? Sí sirve. Espérate un ratito. Antes no existía eso. Ok, pausa. Es que por eso no estamos discutiendo eso. Yo te lo digo, los equipos que habían. Tito Drago, Zúñiga, Cantolao, Alianza, Cristal... Y hasta escuchémonos todos, a ver, hablemos todos, porque quiero ir brevemente. Escuché a un especialista en temas laborales en el Perú decir que un estadounidense, por poner un ejemplo de Alejandro que está viviendo allá, hace lo que 5 peruanos hacen. O sea, la productividad de un trabajador estadounidense es 5 veces mayor a la de un peruano. Está comprobado eso estadísticamente. Entonces,
¿De qué te sirve? Claro, la pregunta no es ¿de qué te sirve? Sino ¿para qué ha servido? O sea, yo puedo tener sub-18, sub-15, sub-13, todas las sub que tú quieras, pero si de esa sub no salen ningún futbolistas que a la selección le aporten verdaderamente, que puedan ir a futbolistas completos, bien formados, que puedan jugar Champions, que puedan ser fichados por clubes que realmente los valoren y que no los regresen a los 6 meses, ese es el tema. En 23 años, ¿quiénes han salido? Han salido por puchitos 3-4 gatos que se han abierto paso ellos solos. No hay canchas, señores, no hay buenos entrenadores, no hay buenos árbitros, no hay buenas divisiones menores. Cristal es el único equipo que juega esa copa y le mete 9 a los rivales, a todos sus rivales le gana. Es el único que juega esa copa. Es uno, por decir, es el único que se pasea, Carlos. En esas copas Cristal le gana 9-0 a los equipos rivales. Yo he visto los resultados, 12-0 les gana. No, estás hablando, ahí sí, Julián, estás hablando mal. En Copa Oro está, yo te voy a decir qué equipo, está Cantolao, está San Martín, está Vallejo, está Alianza, Cristal. ¿Y dónde están los futbolistas? ¿Dónde están los que juegan primera? ¿Dónde están? Son los que llegan a primera. O sea, a ver, es que esa no es la pregunta. Están en la selección. ¿Hay una buena formación de esos futbolistas? Yo no te estoy diciendo en ningún momento que sea buena la formación. Pero esa es la discusión. Porque antes ni siquiera existía eso. A eso yo voy. Yo no te digo que esté genial, que esté muy bien. Usted acaba de hablar peligrosamente, atildado de ignorancia, no sé a qué se refiere, si se refería a mí. De no conocer cómo está hecho esto. Yo lo que digo es que hay que revisar la historia para poder hablar. Antes no había eso. Es que por eso. A ver, ¿cómo eran las divisiones menores antes? A ver. Oiga, había hasta cuarta especial. ¿Usted era lo que era cuarta especial? ¿Cuarta especial? No. A ver, sí. No sabía. ¿Qué cosa? Por eso, pues, no me diga. Pero dígame, muchacho, a ver, 14, para saber qué cosa era cuarta especial. Muchachos de 14 años, 15 años, etcétera, iban llegando. Y esos sí llegaban a los primeros equipos. Pero en esa época los primeros equipos no tenían 5 extranjeros en cancha. Entonces, ¿para qué haces el trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué elemento de calidad nos da la Copa de Oro, la Copa de Plata, la Copa de Bronce, la Copa de Madera? ¿Qué nos da? ¿Qué hizo Ahmed? Y dice, no es eso el trabajo. El señor Ahmed perdió el tiempo como 4 años, porque él dijo que fue a barrer todo el Perú de norte a sur, y ahí dice, oíste, buscar jugadores. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Qué hemos clasificado en menores? ¿Cuándo hemos clasificado a mundiales? Dígame, usted que sabe más, usted ha hablado, creo. Mira, habló de lo que yo puedo decir, tú puedes decir, mira, falta mejorar muchísimas cosas. En provincias no existe, no hay trabajo en menores, para empezar. No existe. La Copa Federación es solo Lima, para empezar, una de las cosas. Eso es algo que primero que hay que decirlo. Solo lo que yo digo es Lima, es Copa Federación. Y hay 5 hasta 6 divisiones, de 10 equipos cada uno, y están obligando. Para nada. Uno puede debatir qué tan bien o qué tan mal, y eso ya es otra cosa. Pero el organizarlo y obligarle a los clubes a tener divisiones menores, antes no estaba obligado un club a tener divisiones menores. No estaban obligados a tener divisiones, no trabajaban. Obligados. ¿De dónde salieron? Oiga, ¿usted sabe lo que es Potrillos? ¿Sabe algo? Bueno, Alianza toda su vida ha tenido divisiones menores. Estoy hablando de Ayacucho, estoy hablando de Comercio, estoy hablando de los equipos. No te estoy hablando de Alianza. Yo no estoy hablando de Cristal. Toda la vida existieron Alianza U Cristal. Ahora, toda la vida existió Alianza U Cristal. Yo lo que creo es que cuando arman Cienciano, cuando arman el otro, se traen los jugadores de Lima. ¿Acaso son de allá? ¿Son del Cusco? ¿Son de Ica? ¿Son de acá? No, los de Lima. Todos los de Lima van para allá. ¿Qué trabajo es ese? Yo no sé. Y piden jugadores prestados, ¿no? Piden jugadores prestados. Claro. Le dicen, ¿sabes qué? A ver, ese, ya, préstamelo acá, 5 jugadores de acá, 5 jugadores, y arman a sus equipos. Eso no es trabajo. Hacen. Eso no es trabajo. O sea, eso es sacarle la vuelta a la regla. Pueden armar la mejor pirámide del mundo. Pero si no se trabaja, esa pirámide es fantasma. Es como los elefantes blancos de Alan García, por citar algo. No hay nada sustancial allí. Si no, saldrían futbolistas de verdadero élite al fútbol profesional. No salen. No sale. Lógico. Iríamos a los mundiales de menores. A ver, ¿en qué mundial hemos sido el único? Los Jotitas. ¿Después qué más? Pero de ahí a decir que armar una Copa Federación no sirve.
es distinto, pues, porque lo que le ha dado es un orden. Ahora, que se trabaje mejor, que es otra cosa. Decir, por ejemplo, que hacer un hospital no sirve, hermano. Lo que sirve es hacer el hospital, implementarlo bien, vas a comparar, y hacerlo trabajar bien. Pero lo primero, es hacerlo. Es decir, mi explicación no va para defender el trabajo en menores. Antes ni siquiera había. Es que pues, si no me escuchan y me dicen de frente no sirve. Para mí sí, ¿cuál es el problema? Pero aunque se deje de exponer, para que vea, antes no estaba ni siquiera organizado. Ya yo sé el trabajo de menores. Ok, antes solamente había Cristal, luego Alianza y algún equipo más que tenía sus equipos de menores y ya está. Ahora hay más de 50 equipos. Y eso, mal que bien, claro, ahora no hay canchas. Ahora tú ves solamente la Copa Oro, son los que pueden entrenar 5 veces por semana, porque las canchas te las alquilan a 400 soles la hora. Eso lo he vivido yo en la Copa Plata. Y la verdad es que hay muchísimas carencias. En provincia no existe. Mira, antes en el fútbol profesional habían menos equipos y el campeonato a mi criterio era de mejor calidad. Hoy habían hasta 20 y el se hacía insoportable la Liga 1. Entonces, no siempre cantidad es calidad. No sirve. Entonces, con razón, dice Callos cuando dije que no sirve. No siempre cantidad es calidad, don Alejandro, Carlos. Entonces, yo digo, ahora, hay que trabajar, pero de una manera productiva. Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Pon futbolistas sub-20 en los primeros equipos. Para mí, Francisco Canepa, la bolsa de metros no sirve de nada. No sirve de nada. O sea, es un saludo a la bandera. Es más, siempre están buscando cómo sacarle la vuelta a la bolsa de metros. No, me acuerdo. Para mí sí. Me acuerdo. Porque, por ejemplo, tenemos en la U a Piero Quispe. Un muchachito de condición. Y en el fútbol, señores, no salen. Bueno, esto no es Brasil. De sacar, levantas una piedra y sale un jugador. Aquí en Perú. Algún día me dijo el Cholo Castillo que en paz descanse. Con que saques uno por año, Bastizón, uno. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, pero si tú fortaleces las divisiones menores, Piero Quispe no va a estar obligado a tener, o sea, el entrenador de primera división no va a tener que ser obligado a ponerlo, sino que lo va a poner por una verdadera convicción. Los futbolistas hay que ponerlos por convicción, no porque te obligan. Entonces, si tú no trabajas las divisiones, es difícil jugar a Piero Quispe. Sí, me parece muy buen futbolista. Pero yo es que no estoy yendo ahí, don Alejandro. Estoy retrocediendo un paso. Porque cuánto, así como Piero Quispe, que es uno, como dice, y es genial y tal, pero ¿cuántos otros se perdieron? Porque los pusieron simplemente por poner. O sea, no nos fijemos en el único ejemplo. No nos fijemos en el ejemplo de Piero Quispe. No nos fijemos solamente en el ejemplo de Quispe. Hay otros cientos de casos de futbolistas que ¿dónde están? ¿Dónde están esos futbolistas? ¿Lo formaron bien para llegar a primera división? ¿Tenían verdaderamente condiciones para jugar? Cancha, pues. Hay negocio donde está metido el entrenador, el presidente del club. Bueno, el Sheriff Tiraspol tiene todo el equipo de extranjero y nadie dice nada, ¿no? Hoy día Dulanto jugando allí y el equipo participando, ganándole al Real Madrid. Entonces, el tema es, si tú formas, así hayan 5, habrán 6 que sean buenos peruanos. Pero no hay 6 buenos peruanos. No hay. Sí hay. Mira, acaba el tema. ¿De nivel de selección todos? El Sheriff, mira, pero míralo tú, a Dulanto. Dulanto es un jugador que lo han trabajado. Estamos hablando de acá, del Perú, no de Sheriff. Pero Dulanto, ¿dónde jugaba hace 3 años? De aquí, aquí. Dime, tú puedes convocar... Tú puedes convocar... Te hago una pregunta. ¿Cuántos hay acá en el Perú? Tú puedes convocar... Acá, por eso, es que ese es el tema. Material para trabajar, evidentemente, en todo el mundo. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es si los otros 6 de un equipo del fútbol profesional son de alto nivel. Vamos al último equipo de la primera división, binacional. 6 peruanos que sean de altísimo nivel. 6 del Ayacucho de altísimo nivel. Saca esa palabra porque altísimo ya estamos hablando. De alto nivel del último equipo de primera división. Tú tienes a Abraham, que juega en el Granada, o a Advíncula, que juega en el último equipo, el Rayo Vallecano, en la segunda división de España, y está en nuestra selección. Pero acá en el Perú eso no pasa. Los equipos que están en el último nivel son equipos pichiruchi, perdóname la expresión, que entran, suben, bajan y están así. Bueno, eso sí, pero por ejemplo, por eso te digo, trabajar las divisiones menores,
Lo primero que tienen que hacer es organizarlas y obligarles a los equipos a tener divisiones menores. Sí tienen y, divisiones menores. Bueno, sí, yo, usted dice que sí, yo digo que... Ahora, Jaime Duarte... Alianza, de sí, hace, Alianza toda su vida. Hace un mesecito, nuevamente ya las clases, ya salió con su elenco, con su equipo, 20, 25, sí tienen, lo que pasa es que hay que trabajar bien. Las divisiones menores no dan resultados, por eso le digo... Ahora usted dice que tiene un equipo y la copa con la que usted defiende y está bien, pero le hubiera dicho para tener sentido lo que usted dice o señala. Pero yo hablo de resultados concretos, no mucho bueno, pero bla, bla, ¿Piero bla, Quispe bla. De dónde salió? Sí, de la Copa Federación, el Ejalder. Está bien, pero no es, no es Messi. ¿Cómo salen de la Copa Federación? Cantoro, ¿de dónde salió? De la Copa Federación. Los muchachos, Jairo Concha, ¿de dónde salió Concha? ¿De dónde creen que salió Jairo Concha? No salen bien formados, Carlos. No salen bien formados. Bueno, de que se tiene que mejorar muchas cosas, pero ¿quién va a negar en la luz del sol? Pero ¿cuánto tiempo? Mira, tú acabas de dar en el clavo. ¿Cuántos años tiene la Copa Federación? ¿Cuántos años tiene la Copa Federación? Dices tú. ¿Cuántos 15, años tiene? O sea, que 15 años, en 15 años que organizaron el fútbol peruano, que le pusieron. Ya. ¿Cuánto tiempo tiene de que a mejorar, ¿cuánto tiempo tiene que todos los equipos están obligados a tener futbolistas? ¿Cuánto? ¿De qué cosa? Tú has dicho que todos los equipos necesitan tener categorías. ¿Cuánto tiempo tiene eso de las categorías de los equipos de fútbol profesional? Sub 14, sub 18. Sí, no hace mucho, ¿eh? Lo están con lo de la esto del reglamento de licencias. Y ahorita nomás pero comenzando el proyecto lo sacan. Es verdad, le sacan la vuelta. Por eso, o sea, tiene que ser más drástico para que lo tira. Mira, si tú tienes el hospital, como dijiste, pusiste el ejemplo del hospital. ¿Y si no hay doctores, hermano? No hay doctores. No, pero si no hay doctores. Si no hay doctores, por más que tengas un hospital muy bacán, tienes un hospital muy bonito, pero no hay quien opere, pues, hermano. O sea, necesitamos los doctores primero para luego y poco a poco ir implementando lo demás. Pero no hay, pues, o sea, no hay doctor de calidad, no hay futbolista de calidad, no se forma bien, hay un campeonato organizado, genial. Yo lo aplaudo, saludo que se haga un, que se organice un campeonato, pero que se organice, con equipos que realmente están como para competir. ¿Qué exigencia tienen los demás, o sea, el resto de equipos, verdaderamente hablando, para que los futbolistas que salen de sus regiones, por ejemplo, Ayacucho, como pusimos el ejemplo, Cusco? Dime un futbolista cusqueño que esté jugando en el extranjero. Uno de Ayacucho que esté jugando en el extranjero, en Europa, en Sudamérica, poco nada. Divisiones menores. Acá en Lima, al menos hay la Copa Federación. En provincia no hay. ¿Cuántos muchachos que yo he conocido que me dicen tengo que venir? Pregúntale a Cueva a ver si en Huamachuco hay divisiones menores. Pero no, pues, no diga que no hay, pues. No hay. Y Guaral tiene, ¿qué cosa? Unión Guaral, no de segundo y tiene todas sus divisiones. Unión, ¿sabe no quién es Unión Guaral? Unión Guaral tiene todas sus divisiones menores, sí. ¿Está seguro usted? Sí, el que maneja es el señor Enrique Millachino. ¿Conoce usted al señor Millachino? No, entonces no diga. O sea, tengo que conocer a todos. Yo lo conozco a Leonardo Aguirre, por ejemplo, que fue mi profesor y que era el entrenador de Guaral hasta hace 2 años. Y él me ha dicho lo que es Guaral. El Venado Aguirre, ¿lo conoce usted a Venado Aguirre? Mi sobrino del alma, Venado Aguirre. Ah, bueno, pero yo también yo lo conozco, soy mi profesor y con él hablo a cada rato de Guaral. ¿Y cuál es su problema? ¿Qué se trata? ¿De que yo conozco más gente, que mi agenda es más grande? No, ¿cómo? Es que usted traduce. Yo le digo, pues, en provincia no hay ni siquiera lo que hay en Lima. Si en Lima está medio mal, en provincia está muchísimo peor. Ya, y ahí no sé por qué la gente se tiene que ofender o se tiene que molestar. Yo lo que digo es algo que nació así. Y eso que ahora... Yo lo que creo, Carlos, es que no podemos... O sea, claro, uno quiere... Eso, yo nunca he dicho que está excelente, pero decir que no sirve... Ah, entonces ya comenzó a dar pasos atrás. No, es que si acá viene acá usted a decir, no sirve, ¿cómo se resuelve? Lo deshago. A ver, si no sirve, es que lo que yo no sirve lo boto a la basura, pues, ¿entiende? ¿Sí? Entonces, no yo la Copa Federación no es que la tiro a la basura, la mejoro, que es otra cosa. No sirve. ¿Entiendes? No hay capacidad para hacer eso. No, como que diga, no, la prensa es una. No nos sirve. No, la prensa no sirve no porque hay malos periodistas. No están preparados los periodistas. No han estudiado los periodistas. Capacidad. ¿Qué hacemos? No hay capacidad. No,
Los periodistas no sé deportivos hablan cualquier cosa, no han estudiado fútbol, no saben de fútbol. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la molestia? Pero, ¿qué hago yo? ¿Los voto a los, o corto no, los canales? Pues, porque los, usted recién está teniendo experiencia. Es parte de... también, hay muchos no periodistas sirve. Que no... No sirve, es una palabra. Yo lo que no sirve, lo que no sirve lo boto a la basura, así de fácil. Claro, si no, ¿ah? O sea, sí, no sirve. Le puse ejemplo del trabajo lo que de Amé. Puedo mejorarlo. A ver. Es como decir la Liga Cero, usted le puso la Liga Cero, ¿no? Qué facilidad decirle la Liga Cero. Sí, pero de la Liga Cero sale Dulanto. ¿Entiendes? Como de la Liga Cero sale Dulanto. No es que no sirva. Oiga, Dulanto no salió de la Liga Cero, hombre. ¿Cómo? Después la Liga Cero tiene más que 2 años. Se va para 3, ¿de qué está hablando usted? No, no, es que usted habla... Es que la replantearon, Carlos. Quitaron el sistema, el torneo descentralizado y replantearon todo, cambiaron la cantidad de equipos, cambiaron el sistema de licencias, cambiaron todo. No, no, lo cambiaron bien, todo. Bien, entonces, en la federación, sin la federación... De esta liga cero, como dice, porque es que por momentos es tan peyorativo, insulta lo que hay, y yo digo... Hay que tener respeto porque esto no, señor, se puede decir, no sirve. Somos opiniones. Se puede mejorar. Está, señor, mal esto, está mal otro, está mal aquí. Usted lo pero que se tiene puede es mejorar. Tolerante. Cada uno tiene su opinión. Ah, claro, yo lo estoy expresando. Eso quedamos. Yo estoy expresando lo mío. Pero ¿por si, eso? Pero si en eso quedamos, digo, yo le estoy hablando de una cosa. No, eso no sirve. No sirve, eso es respetar para la opinión. Mí eso no sirve. Para ah, ti, bueno, sí, para sí. Mí su opinión no sirve. Imagínense que yo no, digo eso. No se trata de decir no sirve. No, es que no es lo mismo, Carlos. Sí, una cosa es la opinión y otra cosa es el campeonato. Yo estoy hablando de lo que es la Copa Federación y de frente me parche y me dice, no sirve. El campeonato, pero no tu opinión, que es distinto. Pero es que es parte de mi opinión. Yo estoy explicando un tema que es importante. Me dice, no sirve. Que no sirve la Copa Federación, pero ¿por qué no? Lo que tú me puedes decir, hay que mejorar esta Copa. Ah, claro, ahí no, sí, o sea, de acuerdo. Tú vas a decir que tú escuches lo que tú quieres. O sea, música. No, yo escucho lo que todo el mundo escucha. Celestial. No es así. Pues son opiniones. Bueno, sí hablando, si perdóname, hablando de opiniones, sí sirve, hay que mejorarla, eso sí, hay que mejorarla y si hay que descentralizarla, que esté en todas las provincias. Esa cosa te digo, no sirve. Ya, bueno, no sirve. Hablando de opiniones, Alejandro, si me permites, quería hacerte una pregunta porque ya estamos muy al cierre del programa y me gustaría conocer tu opinión. Si la crees conveniente, yo creo que sí, tienes un tiempo ya con nosotros. Recientemente se filtraron unas declaraciones en los medios de comunicación, se viralizó una opinión de un colega señalando de que él considera que Jefferson Farfán es un exfutbolista. No sé si has tenido la oportunidad. Perdóname, no, yo lo que quiero es, se lo estoy preguntando a Alejandro, porque él tiene una relación. ¿Sabes qué? Para mí ese tipo de periodismo no sirve. Bueno, estoy preguntando, o sea, también en tu opinión, total, mi opinión, en la opinión de él, la opinión. Meterle, darle bola a un tipo de verdad. Ok, yo estoy preguntando sobre el tema... De lo de futbolista. Okay. Pasada, entonces, hermano, no puedo preguntar entonces. Que... Ya bueno, listo, no pregunto entonces. Listo, que... Lo dejo ahí. Listo. Conduce. Conduce, pues, hermano. Pregunta tú. Listo. Vayan, porque yo estoy con esto. No, dale, pues, hermano. Bueno, en fin. Bueno, no sé, Alejandro. Sí. Si quieres ahora o no. Ahora sí. No, es que se me fue el audio. Disculpa, que tengo el cable acá que está un poco malo. No, mira. Acá todos pueden opinar, pero a mí me parece que darle pelota a un pelotudo. Pero yo le estoy preguntando a Alejandro. Yo estoy preguntando. Quiero saber su opinión de Alejandro, nada más. Yo estoy preguntando a Alejandro si quiere. Si él dice no, no le doy y ya está. Le estoy preguntando nada más. Si él me dice, pero no quiero decir nada, no quiero. Señor Francisco Canepa, yo tengo tolerancia. Y en esto tengo 50 años de experiencia. No digo que sea más que uno, ni menos que nadie. Pero, y eso hay que saberlo respetar también. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Lo dije brevemente. Recientemente se filtraron unas declaraciones en las cuales un colega de nacionalidad chilena señaló que Farfán es un exfutbolista. Yo tengo una opinión y la he dicho públicamente al respecto del tema. Y que él estaba contento de que
de que Farfán jugara porque Gary Medel en una pierna lo levantaba. Entonces, no sé si tú tienes una opinión al respecto, más que exactamente de él, de las declaraciones respecto al tema de lo de exfutbolista. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Claro, la verdad, por eso yo tengo que escuchar. Y es verdad, yo también comulgo, y además, cuando nos cruzamos en el programa, cuando todavía no lo integraba, yo dije lo siguiente, que va con Carlos Esquivel, que ha tenido un choque con este tipo, que lo único que está haciendo es que lo reboten y lo reboten. Así que yo, en ese sentido, de ese tema, por lo que he dicho yo antes, no, porque ni siquiera es periodista tampoco. No es periodista. Ahora no hay ninguna condición para que uno diga, tienes que ser periodista deportivo, porque hay varios que no lo son. Pero yo no le sigo, yo no le doy bola a eso. Ahí sí te doy la mano, Alejandro. Mira, yo puedo tener diferencias contigo en muchas cosas y con respeto siempre, aunque mi estado es así, mi forma de ser, y yo sé que la tuve, y cuando nos metemos a trabajar sabemos. Pero hablar, disculpando a la gente, pelotudece de un pelotudo ya es demasiado. Es un pobre don nadie que quiere hacer noticia y claro, gente le da pelota. Yo lo que creo es que no se puede. La cancha, hermano. Porque no tiene nada que ofrecer. Porque para mí no se puede hablar. No tiene nada, no lo puede hacer en la cancha. Perdóname, porque para mí no se puede hablar, para mí no se puede hablar así de un futbolista. Yo creo que es inapropiado. Entonces tú sabes lo que yo creo es ignorar a los idiotas, disculpando la palabra. Bueno, perdóname. Ignóralos. Genial. A los idiotas. Pero no, lo que pasa es que yo sé que viene con un tema de pica, si quieres o no. Pero me parece, para empezar, una falta de respeto. Farfán es un futbolista laureado, importante, que puede estar atravesando una lesión, sí, que puede estar saliendo lo que tú quieras, que puede estar con una inflamación. Pero Farfán juega al fútbol profesional. Farfán Juerfo hizo una falta de respeto hacia el futbolista. No, a la gente. Cuando yo lo he llamado, ¿sabes lo que dice? Ese tarado dice, no, yo solamente de palabrita nomás, yo soy bravo. Yo creo que es una falta de respeto hacia el futbolista. Cuando yo le he dicho, oye, compadre, dime, ¿tú lo que hablas lo puedes decir cara a cara? No, yo solo tecleo nomás, o hablo así porque no soy cavernícola. O sea, eres tremendo arrugador. No, yo no soy yo no soy cavernícola. Ese tipo es como para agarrar los sopapos, hermano. Bueno. Faltoso. Y listo, era una opinión muy... Ojalá que se cruzara con Farfán y se lo diera en su cara. Yo quiero verlo a Farfán, así la de jugador. ¡Pum! Con la izquierda lo acomodo, en la derecha ya le saco todos los dientes. Y ahí arranca el clásico. No, hermano, ese pobre triste chistoso. En su país nadie le para pelota, se viene acá. ¿Y sabes qué? Tú, Francisco Canepa, eres el que le da balón acá, porque acá okay, nadie listo. Le para tema balón. Tema cerrado. Lo que sí no está cerrado es la participación de los peruanos en la Champions esta semana, porque mañana juega el Malmo contra el Zenit de San Petersburgo. El Malmo de Suecia, que se enfrenta, lo digo temprano, a ver, lo tengo aquí, mañana a las 11:45 del mediodía peruano. No están todavía confirmadas las alineaciones, el estadio Kretowski, y probablemente tenga minutos Sergio Peña. Yo considero que muy probablemente, a la expectativa por cómo ha venido saliendo de una lesión, y la vez pasada ingresó 15 minutos más o menos, me parece. Ansu Fati, hay que verlo en el Barcelona, Ansu Fati. No, el Barcelona, pero... Oye, hoy día metió gol Griezmann en el Atlético, sí. Increíble. Volvió el partido equipo del Milan. Estoy ahí con el Haller. Ansu Fati puede ser una revelación. Ese equipito, yo creo que un buen director técnico y le puede sacar el jugo. No te digo que para que sea campeón de nada, de Champions, pero tiene jugadores muy buenos. Yo creo que Koeman no está para manejar este Barcelona. No, ya no está, desastre. Koeman ya fue. Juega mañana contra el Benfica de visita. Está último con una diferencia de menos 3. Había empatado el Benfica contra el Dinamo. El Bayern está primero, obviamente, en ese mismo grupo. Tiene algunos cuantos elementos, pero a ver, lo poco que he visto, 2-3 partidos del Barcelona, la verdad... Poca idea de juego, un equipo irresoluto, sin contundencia. En el partido contra el Granada, no sé si tú lo viste, Carlos, terminó jugando de centro delantero Gerard Piqué, para más o menos poner un ejemplo, ¿no? Gerard Piqué, zaguero central. Él lo cambia Koeman y lo pone directamente como delantero, ¿ah? ¿Eh?
O sea, no es que él estaba jugando de zaguero central y luego lo adelantan. Lo cambian y lo hacen jugar directamente de centro delantero. Una cosa de locos, ¿no? Casi siempre así eso, ¿no? De tal manera que tiene memoria. Pero casi le liga. Bueno, hizo el gol Araujo, el uruguayo, zaguero central, así que... Pero no, a mí particularmente, vergüenza. Yo creo que este Barcelona está totalmente desfigurado, ¿no? Mi equipo se fue Messi, se cayó totalmente. Se fue el goleador. Messi, que marcó gol hoy día también, ¿ah? Suárez también. O sea, todos los que se han ido, marcan. Y Griezmann marcó. ¿Cómo ha sido? Y Suárez marcó. ¿Cómo habrá sido de...? Sí, ¿cómo habrá sido de por lo menos acá en el yo creo a nivel mundial, de brutal, de histórico lo del Sheriff, que el gol de Messi en muchos casos ha pasado a un segundo plano, ¿no? El gol de Messi, su primer gol con el Paris Saint-Germain. El chiringuito y Marca y los medios españoles de Madrid lo han pasado a un segundo plano. Yo he visto hoy día el Chiringuito de Jugones, que es un programa muy popular, populorum de España, pero que también es popular a nivel mundial. Hoy día era una de las noticias el Sheriff, ¿eh? Porque se habían tumbado un equipito para ellos, se lo había tumbado, bien tumbado, dicho sea de paso, decían bien tumbado, ¿eh? Lo han hecho bien, tremendos golazos, bien plantados, y lo entrevistaron a Dulanto. No creo que no se puede pasar por un tema de copyright, pero... Justo lo entrevistaron a Dulanto y me pareció muy bien las declaraciones, muy aterrizado. No, en ese equipo que comenta el Chiringuito hay como 2-3 del Barcelona. Y digo esto porque en la situación de Messi, que finalmente deja, lo criticaron. Y nunca escuché un periodista decir, no voy a ver a ese equipo. A ese equipo ya, a Messi, a Messi ya no lo voy a ver. Y al Barcelona tampoco, es decir, una locura, es un periodista, ¿cómo vas a tener tanta pasión? ¡Qué horror! Hay 2-3 de Barcelona. Hablando de las declaraciones de Gustavo Dulanto, no sé si lo comenté acá, dijo, entre otras cosas, le preguntaron si es que todos jugaban al fútbol en la Liga Moldava o se dedicaban a alguna otra actividad. Se reía un poco Dulanto, luego señalaba él mismo que él había declarado que le iba a ganar al Real Madrid. Esto se lo hizo a un periodista peruano, no recuerdo el nombre ahorita, para el diario Marca de España. Dijo, graba esto y lo sacas después de que yo le gane, porque le vamos a ganar al Real Madrid, lo dijo. Y se lo declaró esto al Chiringuito. Y además al final le preguntan si es que ellos habían... si había hablado con alguno de los futbolistas, dijo que le pidió disculpas a Federico Valverde por la patada que le tiró y luego le sacaron la tarjeta al uruguayo, y también que en el penal le habló a Benzema y le dijo, no sé qué decirte para ponerte nervioso, ¿no? Y dice que Benzema se rió, ¿no? Dijo, a un jugador de esa talla mundial, ¿qué le puedo decir yo para ponerlo nervioso, ¿no? Bueno, lo cierto es que tradujo en gol justamente Benzema, pero no le alcanzó. No. Y el duelo personal que tuvieron por ahí en algún momento, yo creo que lo terminó ganando Gustavo Dulanto, ¿no? Pero ojo, eso también revela el respeto que le tiene, porque ha aterrizado de la noche a la mañana en un lugar, es como que hoy día yo estoy así en el piso 1 y mañana amanezco en el piso 100. O sea, estoy en otro nivel de la noche a la mañana. El tipo hace un año no tenía club. Lo dijo claro también Dulanto. Y hoy le acaba de ganar al Real Madrid en el Bernabéu. Tiene mérito, pero tiene más mérito. Ah, claro, claro. O sea, habla de lo rápido. Porque eso revela su fuerza mental. No tenía club, pasó momentos dificilísimos. Siguió, se paró. Esto es de acá. Esto es lo que te hace caminar. Sí, la cabeza. Y lo que me hace caminar a mí y a todos es... OneFootball, la mejor aplicación de fútbol y estadísticas a nivel mundial. Todos los goles, partidos y noticias, las estadísticas, el link está en la descripción, está en el chat. Descarga la aplicación, es gratis y además puedes ver todos los partidos de la Liga MX en vivo y en HD completamente gratis. Hemos llegado al final del programa. No sé si hay algo más que añadir, Carlos, don Alejandro. Ok, yo quiero... Hay un superchat, a la gente le gusta darme. A mí ¿qué pasó? Le dicen, ya, Franco Herrera, $2. Bueno, voy a leerlo, ¿ya? A ver. Me dice, tío, opine de Burlamaqui, por favor. Me dice, ay, Dios mío.
Quieren terminar con una sonrisa, estado tenso, bueno, pero. O sea, Burlamaqui, ¿pero qué tiene que ver Burlamaqui acá? No entiendo. Joder, mi hermano. Oye, tú sabes todo lo. Mira, yo. No, pero no entra en contexto, pues no entra en contexto, ¿no? No, lo único que quieren es joderme. Y mandan $2, lo voy a leer, ya está bien. Tampoco estoy insultando, porque si insultara así mande la plata, yo no lo leo. En la tarde le mandan un montón de mensajes a él y ahí también está que me hinca, me hinca, me hinca, me hinca, hasta que yo. ¿Aquí? Con Eddie, tu Eddie Fleischman, con el que sueña. No sé por qué cada vez que digo Eddie o el Colorado, hasta que te pones así. Romanticón. Y no. Yo recuerdo que, repito y cierro, creo que un día lo conté, ellos comienzan con mucho temor con Mickey. Cuando digo ellos, la dupla Gonzalo Núñez con el Colorado, uno llega primero, el otro después, pero fueron en ese momento patas del colegio. Y así comienzan. Y ahí se ve, digamos, la ambición, en el sentido de que han seguido, siguieron, y están donde están. Y es más, pregúntale quién fue la persona, porque el señor Carlos Esquivel parece que no vive la actualidad. Cuando a Eddie Fleischman lo sacan del Deportivo de Canal 9, yo lo llamo. Fue el primero, fui el primero con toda seguridad, porque ahí es donde me cuentan. Pero me dicen, alcalde, ni siquiera me dejaron sacar mis cosas. Ni siquiera me dejaron sacar mis cosas de mi escritorio. Y es más, yo le digo, oye, déjeme terminar la semana. No. Me dicen, muchas gracias por tu llamado. Me dicen, alcalde, muchas gracias, porque es un momento difícil. Así que eso demuestra mi bobo, señor. No tengo nada. ¿Cómo? No, yo sé, él mismo me ha dicho. No, dicho, es que no sé. Todo normal, te puedo invitar en la noche. Nombra. Sí, me dice, yo con Alejandro, cuando nos vemos, no, o sea, que nos abrazamos, todo, hermano. Entonces, hay cariño. Ahí se ven, ahí se ve la gente. Te abraza, no sé qué tanto. No, no se ve en los momentos buenos. Ahí, no, pero lo que sí me dice. Es que mucho discute, ah, su madre. No, él es suavecito, a él no le gusta. Lo que yo no voy a discutir, y lo que también nosotros, lo que nosotros sí discutimos es la titularidad de Santa María en la selección, pero el que no la discute es su entrenador, porque está jugando en estos momentos frente al Puebla, en el minuto 48 del segundo tiempo. Acaba de arrancar el segundo tiempo, le han sacado tarjeta amarilla a Santa María. El equipo Diego Coca, ¿no? Ahí está. Coca, Diego Coca. Bueno, ya sabes, sobrino. Chúntala ya la mejor casa de apuesta del Perú. Apuesta y gana mañana. Sobrino juega el Zenit frente al Malmo. Está pagando 5.80 el Malmo, 4.40 el empate y 1.50 el Zenit. La mejor casa de apuesta, chúntala ya. ¿Sí o no, mi querido? Claro que sí, la mejor casa de apuesta. Chúntala ya. Juegue y gana. Enchúntala ya. El abrazo correspondiente. Todo por el mismo precio. El abrazo, nos reencontramos entonces. Mañana entiendo si van a estar Carlos con Alejandro Goz, con mi persona, por lo menos en H Machete. El día jueves nos reencontramos. Yo descanso el día sábado. Ay. Y bueno, ya la saben, mañana 8:30 de la noche. Un abrazo para todos, nos estamos reencontrando. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.